Vengo a hablarles un ratito sobre ello, sobre algunas experiencias que puedo tener sobre radio o televisión, compartirlas con ustedes y, bueno, a esperar llevarles todas sus ideas para realizarlas intervenir dentro de mi programa. Eso es lo que también siento yo en realidad, este tipo de encuentro. Tantas ideas frescas, tanta gente con tantos sueños, y poderlos llevar y realizarlos yo para mí. Bueno, yo quería hablarles de eso, de la fascinación por la innovación. Cuando yo comencé, de alguna forma, mi carrera profesional, yo creo que lo hice con unas franelas que se imprimieron hace mucho tiempo, que se llamaban Anaranjo. Y esa franela, el concepto que encontraba yo atractivo en aquel entonces para hacer de mi vida esa profesión, es el mismo que el trabajo de vida, que es buscar innovar, hacer cosas distintas, sorprenderme a mí mismo para luego, en consecuencia, esperar que los demás se sorprendan también con lo que uno hace. Yo empecé, los primeros mensajes que transmití en mi vida, masivamente fueron a través de franelas estampadas. Y mientras hago memoria, pues, lo que voy experimentando es aquella necesidad que tenía en aquellos años de comunicar cosas. Recuerdo, entre otras, una línea que saqué una vez de hormigas, y era, se llamaba Ant, y era la manera que yo entendía que las hormigas podían ver el mundo de los humanos. Y ese primer diseño fue una pelota de tenis gigante con dos hormiguitas con unas raquetas tratando de jugar con esa super pelota que había encontrado en el jardín de la luna. Esa búsqueda es lo que me trajo hasta acá, hasta esta tarde, a estar conversando con ustedes. Yo siempre he pensado que Remy fue un comunicador excepcional, un venezolano excepcional, y Remy fue un sujeto que, en cierta forma, también era un hombre innovador. Un sujeto que, si bien no tuvo internet, se hizo de un modo de vida similar al de internet, y con esto quiero decir que siempre fue buscar la información a donde quiera que estuviera. Remy fue la persona que hizo el primer programa de televisión transmitido a color en Venezuela. Hizo una joya que se llamó Churro Menú, que es un programa fantástico donde un conductor de televisión súper exitoso para la época, el rey de los medios de comunicación, en mi forma de ver hasta hoy día, no hay nadie que lo supere, se hizo de un crew, de un grupo de personas maravillosas, entre los cuales estaba José Luis Rodríguez, estaba Carlos Morián, de tanta gente, y se fueron a hacer una expedición hasta el Salto Ángel, en un programa que combinaba el entretenimiento con la información, que ha sido otro de las líneas que a mí me movió toda la vida, buscar cómo, a través de las cosas que uno hace, del humor, del entretenimiento, comunicar. Siempre pensé yo, ¿a dónde pudo haber llegado Mario Domínguez si nadie hubiera tenido en su computadora, en su oficina, una red de internet? No puedo ni imaginarlo. Para mí, Mario era como Walt Disney venezolano. O sea, un sujeto con imaginación tremenda y un cariño tremendo por la patria. Me encontré un día con el programa de Eli. Eli Bravo tenía un programa que se llamaba Cualquier Cosa. Y Eli le dio un giro tremendo a la radio para el entonces que disfrutamos los jóvenes, la gente que iba a la universidad, la gente que iba al colegio, y los profesionales también, cualquier persona que se sintiera con el Eli. De repente me sentí enamorado de la radio por el trabajo y por las puertas que abrió Eli al medio. Y fue así como un día, en esa necesidad de comunicar, me acerqué a él para ofrecerle de pronto un segmento de 5 minutos donde pudiera yo más o menos trasladar la experiencia creativa de las familias que estaban imprimiendo a un mundo más allá, a un mundo donde la gente pudiera conectar con eso que yo venía haciendo, donde esos mensajes que estaban impresos tuvieran un impacto un poco más amplio. Y las historias que se me ocurrieron pudieran tener una vida diferente. Él me dijo que encantado, que por qué no, que fuera a mi casa, me dedicara un rato, pensar en algunas ideas, lo hice, y cuando me di cuenta tenía un programa completo para mí solo y no se lo entregué a él. El punto está en que al momento en que yo me decidí a entrar en el tema de la radio, más nunca volví a escuchar a mi amigo Eli Bravo, más nunca volví a escuchar a cualquier otro programa con la intención de no hacerme o contaminarme de ningún otro estilo que estuviera presente en ese momento en la radio. No sonar inconscientemente parecido a algo que estuviera haciendo él, no sonar inconscientemente parecido a algo que estuviera haciendo cualquier otro, y encontrarme yo en mi propio espacio. El punto es que yo hacía el programa de la noche y lo estaba grabando, y a las 5 o 6 de la tarde, cuando salía otra bicicleta, me iba todos los días a escuchar el programa grabado en un Walkman. ¿Saben lo que es un Walkman? ¡Wow! ¡Que si son ancianos! Bueno, pues entonces, nunca dejen de ser ustedes los primeros críticos de su trabajo. Yo hoy día me considero un sujeto que va
no sé, con los videos de Michael Jackson, en Thriller. O sea, a mí me falta ya un poquito más de maquillaje, pero me siento tan destruido desde que empecé a hacer este programa de Televen, porque lo veo todas las noches, hasta la una y tanto de la mañana, y luego me paro a las 5 para ir a la radio. ¿Por qué? Porque necesito vivir la experiencia del televidente como productor que soy. Necesito estar ahí. Vale. Gracias. Hay gente que está haciendo cosas maravillosas, producciones fantásticas, mucho mejor realizadas que las mismas que tenemos nosotros en televisión, en las redes sociales, en las propias redes sociales. Entonces uno puede hoy interconectar y hacerse de una coraza propia, hacerse de un medio propio a través de las distintas redes sociales en las cuales uno participa con ideas originales. Uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que alguien alcance los 5 millones de seguidores en Twitter o 100 seguidores en Twitter o lo que haya en between? Bueno, con los contenidos, a través de los contenidos. Hoy día los contenidos lo marcan todo. Hoy día no puedo ser seguidor de una persona que jamás ha tenido un pie dentro de un canal de televisión, que tal vez escribe desde Machique, en el estado Zulia, y el hombre se dedica a una empresa completamente distinta a la industria en la cual yo trabajo, y yo soy seguidor de él, y de sus ideas, y de su forma de comunicar a través del Twitter o del Facebook. O sea, hoy día la televisión es mucho más amplia, y la forma en la cual nosotros los comunicadores podemos hacernos un espacio de trabajo mucho más sólido en la medida que sepamos cómo consolidar todas estas redes entre sí, el trabajo que hacemos, es mucho más importante.